noches. Bienvenidos a este espacio de la charla y meditación mensual que estamos transmitiendo desde Barranquilla, Colombia. También bienvenidos no solamente los que están en el Zoom, sino los que se están conectando también por esta plataforma de Facebook, donde habitualmente transmitimos este evento y queda grabado para los que no puedan asistir, los que lo quieran compartir o quieran volver a verlo. Así que bueno, me encanta mucho este tema de hoy, porque precisamente es para mí un gran contraste de comprender mi propio camino de la vida y ver cómo es posible ir haciendo el camino más encantador, más amable, más amoroso, más poderoso y finalmente pues más disfrutable, o que sea como sea el camino, realmente tenga la capacidad de ir cada paso siendo más feliz. Y por eso este tema de si dudas te debilitas o si tienes fe avanzas, fue como esa motivación de compartir algunas experiencias personales, aprendizajes en este ejercicio de la vida. Y quería invitarlos a reflexionar un poquito. Cuando piensan en alguien que está débil, pueden escribirlo si quieren por el chat. Cuando piensan en alguien que está débil, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Y cuando piensan en alguien que avanza, ¿cuál es la imagen que viene a sus cabezas? Lo primero que llega a mi mente de alguien débil, de alguien que avanza. Pueden escribirlo en el chat. Bueno, yo les voy contando. Cuando yo pienso que escucho la palabra alguien débil, automáticamente pienso alguien que está enfermo, bien sea en un escenario clínico o también pienso en un escenario de la casa, pero alguien que no tiene mucha capacidad de hacer lo que quisiera hacer, ¿no? Está como sin energía, sin ánimo, sin entusiasmo. Ahí va, trata. Alguien dice tristeza, me imagino, si está débil, está triste. Esa es una posibilidad también. Cuando te sientes débil, quizás no hay mucha esperanza, ¿no? Ni tampoco mucho entusiasmo. Mientras que si pensamos en alguien que está avanzando, automáticamente pensamos, yo por lo menos pienso en alguien que está progresando, pero que también a medida que está avanzando está contento, está feliz, está disfrutando. No necesariamente significa que el camino que está haciendo es extremadamente fácil, pero es capaz de ir más allá de esas situaciones difíciles y sigue con su objetivo claro. También Luis nos dice, bueno, si está débil es que está triste, enfermo, si la imagen de alguien que avanza es que tiene objetivos. Exacto, y eso es un aspecto también muy esencial en avanzar, ¿no? Tener objetivo, tener la claridad de hacia dónde me quiero mover. Entonces, esas son como las imágenes y que digamos lo que sabemos en lo común desde esta perspectiva de nuestra propia experiencia, ¿no? Y por supuesto, si pensamos en esas dos imágenes, ¿en dónde nos gustaría estar la mayor parte del tiempo o todo el tiempo? Obviamente que nos gustaría estar en aquel que avanza, en aquel que progresa, en aquel que tiene claro hacia dónde va, en aquel que tiene el entusiasmo por ser y por hacer lo que sea que esté, hacia donde sea que se está moviendo y en medio del camino, ¿no? No es solamente que está con entusiasmo por el objetivo, sino que mientras está haciendo el camino del avance, está disfrutando todo lo que hay allí, en ese camino.
Y es ahí donde nosotros quisiéramos movernos, pero la realidad es que no siempre estamos ahí, ¿no? Y muy seguramente hay muchas personas que pasan momentos como un poco débiles, ¿no? Y algunos son momentos rápidos que llegan y se van rápidamente, mientras que para otros son momentos que duran bastante tiempo, semanas, meses, años, décadas, inclusive. Y desde esta perspectiva de la filosofía del Raja Yoga y de la experiencia práctica de la meditación Raja Yoga, algo que he aprendido definitivamente es que las dudas surgen por dos aspectos esenciales en nuestras vidas. Y cuando uno piensa también en esas dudas y las razones por las cuales surgen, realmente tiene que ver con el aspecto esencial de lo que a lo que nos lleva la práctica del Raja Yoga, que es traer claridad y luz a nuestra vida. Entonces decía, las dudas surgen de dos fuentes principales. Y esas, pues obviamente cuando nosotros estamos dudando, estamos llevando nuestra vida por el camino de la debilidad. No siempre es que estemos enfermos físicamente, podemos estar muy robustos, pero internamente sí que hay esa debilidad. ¿Por qué? Porque el ser está en un estado de desconcentración. Por ejemplo, cuando estamos desconcentrados, cuando estamos mirando a otros, y eso tal vez es un hábito muy frecuente y muy común en estos días. Mirar a otros significa que vamos por nuestro camino, pero no tenemos la capacidad de mantenernos enfocados, por ejemplo, en hacia dónde realmente queremos movernos, porque estamos muy pendientes de ver lo que hace el otro, cómo lo hace. Y entender los detalles. Ni siquiera muchas veces vemos por qué o para qué lo hace, sino simplemente queremos entretenernos. Y es un hábito de este tiempo vender y crear negocio y hacer mucho dinero con relación a ver la vida de los otros. Entonces, pues en ese mirar a otros, ver la vida de los otros, querer saber qué hizo, qué le dijo este, aquel, cómo se despertó, cómo se acostó. Eso, de eso vemos todo el tiempo en los distintos medios de comunicación, en las distintas redes sociales. Vemos mucho acerca de los demás. Y eso genera, por lo tanto, un alejamiento de nuestro caminar. Y nos vamos enfocando, toda nuestra energía se queda allí y nos vamos debilitando, ¿no? La capacidad y el poder de nosotros mismos, como estaría disponible si no estuviéramos concentrados, desconcentrados en mirar a otros, pues se pierde completamente. Desvanecemos gota a gota nuestro poder y nuestra fortaleza interna cada vez que miramos a otros. Y con mirar a otros surge otra cosa, que es empezar a compararme. Y cuando yo empiezo a ver a otros y me empiezo a comparar, automáticamente pierdo la felicidad, pierdo la tranquilidad. Y no hay cómo recuperarla si continúo en ese hábito. Es decir, que es como que entro en ese estado de enfermedad en el que un pequeño malestar trae otro, trae otro, y lo que inicialmente fue un pequeño hábito de mirar a otros, automáticamente se vuelve en una bola de nieve en la que la mayor parte de mi energía está concentrada en estar afuera, en estar afuera, y por lo tanto no me queda fuerza para poder saber
hacia dónde es que yo me tengo que mover. Entonces, ese es el otro aspecto de desconcentración. El tercer aspecto es no tener claridad hacia dónde yo quiero ir en mi vida. Entonces, es muy, muy frecuente estos tres aspectos de desconcentración. La otra cosa que nos, el segundo, la segunda razón por la cual nosotros dudamos muchísimo es porque precisamente no estamos teniendo un conocimiento claro, o porque tenemos más bien mucho desconocimiento. Y realmente creo que esta es la razón más importante de las dudas, tener desconocimiento. Y por el desconocimiento estamos desconcentrados. ¿Y desconocimiento en qué? ¿O de qué? Un desconocimiento de dos verdades esenciales. La primera es el desconocimiento de mí misma en relación con realmente yo, ¿quién soy? Por eso es que desconozco eso, no conozco quién soy en realidad y por eso me pongo a mirar a ver qué hacen los demás, a mirar a los demás. Y uno termina muchas veces conociendo muy bien qué hacen los otros, qué les gusta, qué les disgusta, cuándo hicieron una cosa, cuándo dejaron de hacer. Se conoce el detalle de la vida, de los gustos y los disgustos de los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, no lo conocemos, no estamos claros. Entonces, este desconocimiento de mí misma, de saber quién soy, me crea mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque entonces lo que conozco de mí misma es lo que se ve afuera. Y es, sí, lo que conozco de mí misma, ¿no? Es lo que se ve afuera y es lo que yo hago. Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos, habitualmente pensamos en el quehacer profesional. Generalmente pensamos en nuestro quehacer familiar. Y pensamos en quién soy. Soy las relaciones, soy las responsabilidades, soy lo que hago. Pero eso realmente genera mucha inseguridad. Si fuera que eso auténtico, estaríamos tranquilos y no tendríamos necesidad de mirar a otros. Pero eso pasa. Y además también desconocemos no solamente a nosotros mismos, sino que desconocemos cuáles son las cualidades y los valores esenciales y fundamentales para nosotros mismos. Y por eso perdemos la claridad en el camino y empezamos luego a compararnos con los demás, ¿no? Que ese es el aspecto de desconcentración, porque desconocemos cuáles son nuestros recursos internos, cuáles son nuestras herramientas poderosas. Desconocemos cómo es que con qué podemos movernos en la vida. Y entonces nos concentramos única y exclusivamente en las acciones. Pero una acción, digamos que es algo común cuando es simplemente una acción. Pero si yo le imprimo a la acción un valor especial, le imprimo una cualidad mía en particular y esa forma específica de emerger esa cualidad que yo tengo, eso sí es lo que tengo, entonces pues la acción se vuelve común, ¿sí? Entonces es necesario tener esta claridad sobre nosotros mismos y cuánto de nosotros podemos hacer en 5 segundos una lista enorme de nuestras cualidades, de todas nuestras cualidades y de todos nuestros valores. No es fácil, a veces es muy fácil identificar los defectos, los errores de nosotros mismos. Pero no es tan sencillo encontrar nuestros aciertos, nuestras bondades, nuestras cualidades, nuestros valores más preciados. Entonces eso nos muestra que hay desconocimiento de quién soy en realidad, ¿no? Y de cómo es que soy. Entonces, todo este desconocimiento de mí mismo es lo que me trae como esa oscuridad que me debilita, esa falta de claridad que me hace dudar. Cuando uno duda sobre algo es porque no tiene claro el panorama.
Y el primer panorama que yo debería tener claro siempre ante cualquier circunstancia y situación es esto: ¿quién soy yo y cómo soy yo? Por eso hay dudas. La segunda razón de desconocimiento, el segundo aspecto de desconocimiento es ya no está conectado conmigo mismo, sino está conectado en mi, cómo es que yo estoy con mi relación afuera con el mundo. A veces tenemos mucha certeza y mucha claridad de nosotros mismos. Sí, sé quién soy, reconozco mis cualidades quizás, pero igual sigo dudando, así sean porcentajes mínimos o con relativa poca frecuencia, pero sigo teniendo dudas, es decir, sigo teniendo momentos de oscuridad. ¿Y por qué pasan? Porque desconozco o no tengo sí, esta certeza de que en realidad todas las situaciones de la vida son perfectas. Y es importante poder diferenciar en la perfección de las situaciones y las cosas que yo espero de las situaciones y de las personas, lo que yo espero. Una cosa son las expectativas que tengo, pero no debería ser que siempre mis expectativas tengan que cumplirse. Y es ahí donde tenemos el desconocimiento, porque las expectativas puedo tenerlas, digamos. Pero una cosa es, ese soy yo, con mis expectativas, mis deseos, mis sentimientos, lo que sea. Pero yo no soy el único en el escenario de la vida. Existen los otros y los otros tienen las suyas propias, su propio moverse en la vida. Pero también el escenario en el que nos movemos, ellos y, y yo, todos nosotros nos movemos en un escenario de la vida que simplemente es. Y aunque a mí a veces no me guste ese escenario, cómo se presenta, es decir, las distintas situaciones, cómo se van presentando, aunque no me gusten, pues esas son las que hay, esas son las que están sucediendo. Y no, por más de que me incomode, me moleste, no las voy a cambiar. Entonces, creo que este es un aspecto que desconocemos muchísimo la mayoría de los seres humanos y por eso tenemos muchos conflictos y nos creamos también muchos conflictos que si tan solo recordáramos o si tan solo tuviéramos esta noción de que todas las situaciones de la vida son perfectas y esas están fuera de mi control, pues podría ser mucho más fluida, más fácil, más armoniosa mi relación con el mundo y mi relación con las otras personas. Y por supuesto también mi relación conmigo misma, más amable, más amorosa, más leve y más contenta para asumir lo que sea que venga. Entonces es esa desconcentración y ese desconocimiento que me crea la mayor cantidad de dudas en la vida. Y por lo tanto, cuando tengo tantas dudas, ¿cómo es que yo puedo pasar de tener dudas a poder avanzar? Decimos que es la fe, pero en realidad, ¿qué es la fe? Tiene que ver con varias cosas y es tener nuevamente confianza, es confiar. Cuando uno dice, alguien es de fiar, es que sé que puedo depositar toda mi confianza en ese otro con la certeza de que va a estar bien, ¿no? De que va a estar presente o de que va a responder o que va a saber escuchar sin divulgar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado está la confianza como parte de la fe, pero por el otro lado también está la honestidad. Y en relación con esto, hay muchas maneras de entender la honestidad y significa que, por ejemplo, cuando soy honesta conmigo misma, puedo reconocer todos los recursos
tengo disponibles para mí en el presente, puedo reconocer el valor de esos recursos que están disponibles, es decir, que me siento, sé cuán afortunada soy de tener lo que sea que tenga disponible para mí, bien sea en tiempo, bien sea talentos, bien sea cosas materiales, relaciones, ¿no? Riqueza, lo que sea. Conocimiento, todo puede ser factible, ¿no? Pero reconocerlo, ¿no? Y reconocer el valor de eso me posibilita saber relacionarme y saber usar todos esos recursos que están disponibles para mí, usarlos sin desperdiciarlos. Cuando uno desperdicia un poquito o mucho, significa que está siendo deshonesto. Y para esto voy a traer un ejemplo súper sencillo. Cuando somos pequeños, cuando hemos sido pequeños niños, a veces los papás por ejemplo, le daban a uno, no sé, algo nuevo, ¿no? O bien fuera algo para el colegio, un poquito de dinero o algo de comida. Y siempre ellos estaban pendientes de qué hacía uno con con eso que ellos le daban, ¿no? Y si por alguna razón lo regamos, si por alguna razón lo perdimos, si por alguna razón se nos dañó rápidamente, ¿qué automáticamente queríamos hacer? Nos daba como temor o quizás nos daba como vergüenza y queríamos esconder el olvido, esconder el haberlo dañado, el no haberlo cuidado, el haberlo perdido. ¿Por qué? Porque definitivamente entendimos que usamos mal el recurso. Entonces, un recurso que se desperdicia significa que ahí estoy teniendo descuido y descuido significa también deshonestidad. Por lo tanto, este tema de la fe implica como que ser muy atenta y muy observadora conmigo misma para realmente saber apreciar, porque no, esta es una fe que estamos hablando, es una fe con conocimiento, el conocimiento de lo que tengo, para qué me sirve y cómo lo puedo usar, de lo que tengo, cuál es el propósito de tenerlo y para cuál es el propósito de usarlo de la manera que lo estoy usando. Entonces es una fe con conocimiento, no es una fe porque sí, porque hay que tener fe, no. Es esta, a mí me gusta más llamarlo certeza de que esto está, es para esto y allá vamos. Y porque es para esto y porque allá voy, pongo la atención suficiente a que no se vaya hacia otros lados que se va a perder o a que no me haga, a que yo no pierda mi tiempo y mis recursos ni mi respiración en cosas que al final no me van a permitir llegar a ese que es mi meta o mi objetivo. Entonces, por eso siempre es esencial que yo pueda tener como esta referencia, por un lado, de ese autoconocimiento, ¿sí? Profundizar siempre en el conocimiento de mí misma, pero que también yo pueda estar atenta a ser capaz de identificar dónde tengo desperdicio, dónde estoy teniendo eso que se me va, ¿cómo se llama? Como es donde estoy creando basura, inutilidad, ¿sí? Y desperdicio, inutilidad y desperdicio. Y ser capaz de ponerle un punto final a ese desperdicio. Y en relación con esto, muchas veces desperdiciamos el tiempo y nuestra energía pensando, ¿será que sí puedo? ¿Será que seré capaz? ¿Será que va a estar bien? ¿Será que les va a gustar? Porque estoy desconcentrada, estoy mirando todo el tiempo afuera y estoy pensando en lo que los otros van a pensar o decir o sentir. Pero si yo estoy concentrada en el objetivo, si estoy concentrada en los recursos que tengo y, que los, y en usarlos de la manera más digna, si estoy concentrada en en ese enfoque, pues va a estar bien con certeza. No tengo que dudar.
sino que más bien hay certeza, hay entusiasmo, hay determinación, hay valentía, porque también a veces se requiere valentía en hacer lo que hay, en tener la fe, ¿no? De avanzar. No siempre, cuando tengo toda esa claridad, el camino es fácil. Y por eso se requiere valentía para saber y tener claridad en el objetivo, para saber que es por aquí. Aunque todo el mundo diga que no, aunque muchos te desanimen, aunque no le parezca a otros, lo importante es tener la claridad que te da la determinación, la valentía y a continuar por eso. Así que, bueno, estas son algunas reflexiones, pero quería como compartir que son reflexiones y ahora entonces la pregunta es, ¿cómo yo empiezo a crear a traer esta claridad y esta iluminación para dejar de estar desconcentrada, para dejar de tener dudas, para dejar de tener debilidad y empezar a crear esta experiencia de certeza en mí misma, de confianza, de honestidad conmigo misma y de valentía? Eso requiere algo que es muy profundo y tiene que ver con generar unos sentimientos verdaderos sobre mí misma. Y sentimientos, cuando digo sentimientos verdaderos, quiero decir sentimientos auténticos que muestran la naturaleza espiritual, la naturaleza poderosa, amorosa de mí misma y no otra cosa. Entonces, quiero invitarlos a que hagamos esta práctica meditativa. Ahora, vamos a hacerla enfocada en explorar estos sentimientos verdaderos o auténticos para restaurar el conocimiento de nosotros mismos y también la perfección de las situaciones, este sentimiento de verdad, de saber que lo que sea que esté pasando, hay una expresión muy bonita que yo he aprendido y muy potente que he aprendido a través del Raja Yoga y la sigo aprendiendo en realidad. Es que dice, todo lo que ha sucedido ha sido bueno. Todo lo que está pasando es mejor. Y todo lo que va a venir o todo lo que va a pasar será mucho mejor. Son unas lindas palabras. Ponerlas en la práctica es otra historia. Ah, y sí, y seguimos todos los días aprendiendo. Yo sigo todos los días haciendo este esfuerzo y este enfoque de que realmente eso se torne un sentimiento profundo y poderoso en mi cotidianidad. Y bueno, es lo que quiero compartir ahora en esta experiencia con cada uno de ustedes. Así que los invito a que vamos a hacer la práctica meditativa, que se queden, van a pasar dos cosas. Una, les propongo, esténse sentados donde estén, pónganse cómodos, busquen estar cómodos y distanciados de las distracciones, de las mismas redes, de la misma virtualidad a veces, pero que puedan concentrarse aún en medio del lugar en donde estén. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es colocar una música y una imagen que nos ayude a que esos sentidos que tanto nos distraen, que son el de la visión y el de la audición, pues se puedan mantener tranquilos un poco más. Y para eso vamos a usar la imagen y el sonido que vamos a compartir ahora. Y lo tercero es que yo voy a estar guiando hacia dónde podemos ir moviendo la energía de nuestros pensamientos, es decir, nuestra mente irla llevando a esa concentración con esta decisión y con esta guía que yo voy a ir dando. Ok, entonces vamos a comenzar. Respiro profundo. Y voy a permitir que todas y cada una de las partes del cuerpo estén libres de cualquier tensión. Respiro profundo. Y mientras exhalo,
conscientemente reviso, me doy cuenta cómo están los pies, las piernas. Los posiciono, los reposiciono si lo necesito para traer relajación. Inspiro, pausado, exhalo suave y lentamente. Y ahora me concentro en todos los músculos de la pelvis, la cadera, la espalda baja. Respiro, libero tensiones. Y me permito llevar el oxígeno, llevar nutrición a cada parte del cuerpo, especialmente la espalda, el cuello, donde tantas veces hay tanta tensión. El rostro también acumula tensiones. Simplemente respiro y con una suave sonrisa traigo relajación a cada músculo y al mismo tiempo voy trayendo levedad a los pensamientos. Dejo, paro por unos momentos pensamientos sobre otras personas, situaciones que aparecen en la pantalla de mi mente. Puedo pararlas, voy a concentrar toda esa energía en este momento presente, aquí, ahora. Simplemente trayendo luz y claridad a este momento presente de mi vida. Trayendo la luz de recordar que soy energía espiritual. Trayendo la luz de reconocerme más allá de la temporalidad, de la materia física, de las responsabilidades o incluso de las relaciones. Porque cuando me reconozco sobre la base de los roles, hay tensión. Pero cuando puedo verme a mí misma o a mí mismo como la energía espiritual, realizando acciones a través del cuerpo,
cuando puedo verme a mí misma interactuando con otros. Que también son energía espiritual. La luz de esa energía espiritual que hay en mí y la luz de la energía espiritual que hay en el otro se encuentran. Y simplemente crea más luz, claridad, levedad. En cualquiera que sea la relación, que tenga con otros. Yo aporto la luz de mis virtudes. Y ahora voy a traer a mi conciencia una, dos, tres virtudes que me caracterizan. Traigo cada virtud en la forma de luz. Puede ser la luz de esta virtud de la dulzura, eso es lo que estoy trayendo y emergiendo en mi relación con otros, y mientras me muevo en distintas situaciones. Y ahora, otra virtud, la luz de la cooperación. Sí, soy un alma cooperadora, siempre dispuesta ayudar a resolver, a entender. Y esa es mi contribución. La luz que traigo a cada momento de mi vida. Y esos son los sentimientos que despierto en mí, pero también inspiro a otros a tener. También puedo pensar en otra virtud, como la luz que entusiasma. Como esta cooperación, esta energía del entusiasmo, crea una fuerza
que mueve, que motiva, que transforma. Eso es lo que soy. Y esa, con certeza, es toda la riqueza que puedo aportar en cada paso, en cada relación, en cada acción. En cada interacción y para todos aquellos con quienes me conecto día a día. Entre más uso estas virtudes, más se incrementan mi luz y mi claridad, aumentan las dudas, se disipan. En cambio, se crea una fortaleza interna y hay confianza claridad esperanza usar este recurso de mis virtudes, de mis valores, una y otra vez, tan solo crea sentimientos de amor y cooperación hacia todos. No importa cómo sea alguien, no importa lo que haya dicho en el pasado, no importa sus actitudes del presente, yo me mantengo verdadero, verdadera. Plena, llena de sentimientos de amor verdadero. Dando la cooperación de mis virtudes. Incluso siendo capaz de transformar las intenciones de los otros. Cuando reconozco y practico
uso mis valores, mis virtudes. Creo una fortaleza en mi interior. Creo un recurso disponible que incluso me permite avanzar cuando no me sienta tan fuerte. Incluso me hace recordar que ante cualquier situación puedo situarme con esta visión de largo alcance. En la que sé que el presente no es para siempre, pero que el presente es el presente o el regalo que me doy a mí misma y que le doy a otros. Así que siempre me permito recordar esto mientras sonrío y agradezco a la vida por este regalo. Que puedo acoger con alegría y entusiasmo para luego darlo, compartirlo con el mundo entero, tan solo a través de un pensamiento, a través de una virtud. Confiada, segura de que siempre se puede más y mejor. Respiro profundo. Suavemente puedo mover los pies, las manos. Suavemente voy entrando en el aquí y el ahora de este lugar. Mantengo esta experiencia conmigo y me dispongo a interactuar nuevamente en el sonido, el movimiento, la acción. Respiro profundo. Llena de confianza, certeza, alegría, honestidad, determinación.
manteniendo esta luz y claridad en mi vida. Respiro. Om Shanti. Om significa soy un alma, Shanti, de paz. También es una buena forma de recordar eso que soy, un ser de paz. Una buena forma de mantener la confianza, la certeza de quién soy y para dónde voy y cómo quiero ir allí. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación.